Bienvenido a nuestro canal. Amor y respeto para todos ustedes. Si te gusta mi video, no olvides darle al botón me gusta. Sila Turkoglui, acerca de Halil Ibrahim Ceyhan, una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribirse a permitir notificaciones, no lo olvides. Palabras impactantes de la entrevista de Halil Ibrahim Ceyhan. Sila estará muy triste cuando lo escuche. Los detalles están en mis noticias. Halil Ibrahim Ceyhan ha estado sorprendiendo a todos durante la última semana. Fue invitado a la organización en un hotel de Antalya Belek junto a su pareja en la serie Manet, Nanuka Stambolishvili. Hay docenas de publicaciones en este hotel que son sinceras y contrarias a la personalidad de Halil. Por supuesto, la felicidad de Halil también nos hace felices a nosotros. Pero tal felicidad es sorprendente. Su mensaje de cumpleaños para Nanuka Stambolishvili es sorprendente. Nanuka Stambolishvili, tienes una energía tan hermosa, te convertiste en una hermosa amiga, compañera. Es muy valioso para mí. Muy valioso. Todas las bellezas de la vida cuando viniste a nosotros, estoy seguro de que te dará mucho en tu vida. Feliz Año Nuevo Kanukam, los amantes de Nanuka lo cantan como Kanukam. Feliz cumpleaños. Estoy tan contenta de tenerte. Te queremos tanto. Y la respuesta de Nanuka, mi mejor compañero, mi mejor amigo. Buena suerte, Kanukam. Aquí están las palabras dirigidas como Kanukam. Y luego les daré un extracto de la entrevista que dio en el hotel. Con los personajes de Sila Turkoglu y Halil Ibrahim Ceyhan Seher Yaman, hicieron maravillas durante dos temporadas. Y mira lo que dice Halil Ibrahim Ceyhan mientras describe la tercera temporada. Yaman siempre estaba lleno de sorpresas. Esta temporada está llena de sorpresas aún más grandes. Hay muchas escenas que sorprenderán al público y que interpreto con placer. Estoy muy contento con Yaman esta temporada. En las primeras dos temporadas, Yaman en realidad sentó muy bien las bases de Yaman en la temporada 3. Colocó bien sus emociones. Y ahora auméntalo una vez más, en la lucha por la vida, veremos un Yaman más fuerte y más duro. Sí, Halil Ibrahim Ceyhan es casi como los productores. Ignora el éxito de las dos primeras temporadas. Elogia la serie Emanet en esta temporada. Sí, tal vez todavía tenga fe en el éxito de la serie. Tal vez hace esto por el éxito y las calificaciones. ¿Pero no crees que es un poco exagerado? Estas entrevistas, que se dan como si Sila Turkoglu no existiera, creo que entristece mucho a Sila. Nuestro ángel de ojos esmeralda sigue siendo tratado injustamente. Espero que ya no le importe y no se moleste. Porque se ha liberado de sus cadenas y baila con las estrellas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Esperando por tus comentarios. Gracias por ver mi video. Esperando por tus comentarios. Nos vemos en mi próximo video. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones, recordar. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Mantenerse sano.